Primero que nada, se trata del tema de la cooperadora, que nos dijiste, hace dos días tuvimos una reunión con los directivos y nos informaron de que no había fondos, o sea que la cooperadora estaba en cero. Y bueno, nosotros pedimos rendiciones y bueno, balances, lo cual no nos dieron, y promos de los años anteriores nos venían diciendo de que ellos también siempre pedían eso y de que nunca les daban o los directivos se enojaban con ellos y bueno. Entonces surgió otro problemita. ¿Cuál? Claro, todo surgió con respecto a la despedida que hacen los cuartos años los quintos. Nosotros el año pasado pagamos la tarjeta que eran 650 pesos y este año se cortó la tradición. Entonces el último a pagar fuimos nosotros y los perjudicados fuimos nosotros. En el marco de este conflicto intentamos solucionarlo en varias reuniones y surgió el tema de la cooperadora en la última reunión que fue hace dos días. Tal como contó mi compañera recién, la comisión directiva nos dijo que la cooperadora no tenía fondos, que estaban sin rendición de cuenta y que el presidente de la cooperadora no se hace responsable. Entonces lo que estamos pidiendo ahora es que por favor el señor que es presidente de la cooperadora se venga acá, se haga presente y que nos rinda cuentas y explicaciones de por qué no tiene fondo del colegio. Además también añadir que el fondo este de la cooperadora es del bono de contribución que nos hacen pagar a principios de año. Un bono que no tendría que ser obligatorio, pero sin embargo el colegio no... ¿De cuánto es el bono? 500 pesos. Y son aproximadamente 1.000 alumnos en el colegio.